Bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por estar junto a nosotros compartiendo nuestro informativo municipal en este día domingo 4 de julio, a través de las pantallas de TVC Mi Canal y por supuesto las ondas de Radio Cadena Sur. En este día domingo nos acompaña, a quien saludamos de inmediato, ella es ingeniero civil en biotecnología, jefa de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, de la Municipalidad de Cabrero, y le damos la bienvenida a la señorita Fabiola Palma Veloso. Fabiola, gracias, bienvenida, buenas tardes, luego vamos a estar conversando temas bastante importantes. Sí, bastante importantes y complicados. Bueno, luego vamos a estar junto a Fabiola con un tema muy importante que ya lo hemos promocionado a través de nuestro canal. Y para iniciar este informativo, qué mejor que hacerlo con unas felicitaciones muy grandes, porque el pasado miércoles 30 de junio, se conmemoró el Día Nacional del Bombero. Vaya nuestro saludo para esta gran institución. Al iniciar nuestro programa de hoy, queremos reiterar esas felicitaciones, ya que la Municipalidad agradece el trabajo abnegado de las 5 compañías que conforman el Cuerpo de Bomberos de nuestra comuna. Están presentes en Cabrero, Monte Águila, Charrúa y Chillancito. Nos brindan la seguridad y la tranquilidad que ayudan efectivamente a salvar vidas y bienes. Nuestro alcalde, por supuesto, don Mario Guierque, ratificó ese Día Nacional nuestro compromiso de apoyo al municipio. Hay que recordar que cada año la mayor subvención municipal es para bomberos. Asimismo, se ejecutan proyectos que apoyan su labor solidaria para mejor equipamiento e infraestructura. Nuestro aprecio y nuestro reconocimiento. Gracias por su noble servicio voluntario, queridos amigos bomberos. Nuestras felicitaciones en este nuevo aniversario. Bueno, y el lunes recién pasado también, lunes 28 de junio, se inició un nuevo periodo del Consejo Municipal. El acto solemne, con todas las medidas sanitarias para prevenir el coronavirus, se efectuó en nuestra nueva biblioteca municipal. Asumió por su tercer y último periodo como alcalde don Mario Guierque Quevedo. También juraron o prometieron los concejales electos que ahora conforman este Consejo Municipal junto a su presidente, nuestro alcalde don Mario Guierque. Ellos son Michael Esparza Figueroa, Carlos Bustamante Arzola, Jorge Hernández Gutiérrez, Luisa Martín Sánchez, Mauricio Rodríguez Rivas y Cristian Pellón Sepúlveda. Mañana lunes, precisamente, de 9 a 11 horas, se efectuará su primera reunión ordinaria del periodo junio de 2021 a diciembre del 2024. Así es que también nuestro saludo cariñoso para el nuevo Consejo Municipal, que mañana, precisamente, inicia sus actividades con la primera reunión ordinaria de este periodo. Bueno, al iniciar nuestro programa les saludamos y vamos a conversar de inmediato. Una vez más, bienvenida Fabiola Palma Veloso, nuestra jefa de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la Municipalidad de Cabrero. Tema importante, Fabiola, el volcamiento de lodos fecales en nuestra comuna. Exacto. El día martes 29, aproximadamente como a las 20 horas, hubo un incidente con un camión, un accidente más bien dicho, con un camión de la empresa Biodiversa. Este camión trasladaba 24 toneladas de lodos de la planta de encalado que conocemos que está en nuestra comuna, y es una planta que nosotros como municipio, don Mario, la administración, hemos luchado aproximadamente hace más o menos 5 años llevamos de la lucha porque esta planta se radique acá de la comuna. Don Mario ha hecho gestiones a nivel nacional, a nivel central. En nuestro pronunciamiento quedó plasmado que esto podría ocurrir, del volcamiento de un camión y lo que podía perjudicar a la comunidad. Afortunadamente, dentro de la desgracia, solamente se volcó uno de los 2 contenedores que traía el camión. Se volcaron, 20, o sea, de las 24 toneladas, 12 se volcaron en la caletera que está paralela a la ruta 146. Y el mayor inconveniente fue que hubo desinformación de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, después tomamos contacto con la empresa Biodiversa, donde por instrucción de don Mario se ofició
de que tenías que entregarnos todas las actas de procedimiento de emergencia, el acta de desinfección, y a primera hora el día siguiente se notificó a la Seremi de Salud, se notificó a la Superintendencia de Medio Ambiente y también se notificó al Seremi de Obras Públicas. También a servicios sanitarios, porque recordemos que estos lodos vienen del proceso de tratamiento de aguas servidas, que eso lo fiscaliza la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Aparte de todas estas notificaciones que hicimos nosotros, don Mario al día siguiente también hizo la denuncia a la Superintendencia de Medio Ambiente, que es el organismo encargado de fiscalizar que las plantas cumplan con todo lo que ellas declaran que van a cumplir a través de una resolución de calificación ambiental. Esa resolución de calificación ambiental, a través del municipio y de la Junta de Vecinos de Membrillar, se contrató una abogada, que es la señora Paula Villegas, quien está peleando porque esta planta se baje a nivel del Tribunal Ambiental. Nosotros nunca hemos bajado los brazos frente a esta empresa. Se han hecho esfuerzos tremendos, tanto económicos, de recursos humanos acá de la municipalidad, para poder bajar esta planta y no dejar a los vecinos con esta inquietud de que tenemos una planta de tratamiento de lodos acá en la comuna. La resolución del Tribunal Ambiental aún no está todo dicho, entonces esta planta sigue en cuestionamiento. Nosotros con don Mario hemos hecho varias fiscalizaciones a la planta, y después de ocurrido esto también nos dirigimos con personal de la Dirección de Obras, a través de instrucción del director de obra, a fiscalizar que efectivamente se estén cumpliendo los protocolos de manejo de los lodos, y a la vez tenemos ingresado una solicitud por ampliación de la planta, que fue lo que se aprobó en el año 2018. Sin embargo, nos negaron el acceso a la planta. Creo que ahora se están mostrando imágenes en la pantalla de nuestra fiscalización que hicimos con profesional la Dirección de Obra, lo que se va a llevar al juzgado policía local, porque como funcionarios tenemos la facultad de poder ingresar a fiscalizar esto. Sin embargo, se nos negó el acceso, cosa que no había ocurrido antes, pero esta vez ocurrió. Fabiola, volviendo al tema principal y que nos preocupa mucho, el tránsito de los vehículos con este tipo de carga. Como estábamos viendo a través de las imágenes, esto ocurrió precisamente a unos 70 metros del paso bajo nivel que accede a calle Tucapel de Cabrero. ¿Ah? Por ese sector circulan muchos vecinos, muchos trabajadores de la empresa Maciza. Uh-huh. Y felizmente no hubo que lamentar alguna persona accidentada al volcarse esta cantidad de lodo, porque es un sector donde en todo horario están transitando trabajadores de la empresa que está ubicada al costado. Ahora, sabemos que esto es materia de la investigación, pero la pregunta que toda la comunidad, todos los vecinos se hacen, si el camión viene desde la planta biodiversa que está ubicada en el sector Membrillar, ¿qué estaba haciendo en esa ruta? ¿Ya? Es una pregunta que está en el proceso investigativo de este accidente de tránsito. Porque el camión, tengo entendido, se dirigía hacia un predio forestal en la zona de Los Ángeles. Exacto, efectivamente. Como señalaba, el equipo de emergencia de la municipalidad, el encargado de emergencia, llegó de inmediato al lugar de los hechos, ¿ya? Y ahí nos contactamos directamente con el jefe de operaciones de la planta. Y el jefe de operaciones de la planta nos indica vía telefónica de que el camión se dirige desde la planta de tratamiento que está en el sector de Membrillar a Los Ángeles, camino a Los Ángeles, donde va a un predio forestal a disponer el lodo activo que se iba a ocupar de abono para predios forestales. Sin embargo, las rutas no nos coinciden. Entonces, nosotros por lo mismo dejamos a los organismos encargados de fiscalizar esto notificados de dónde era la ruta y qué sucedió. También se tomaron imágenes de cómo quedó la ruta, entonces también notificamos a la concesionaria, ¿ya? El equipo de emergencia ese día se contactó inmediatamente con la concesionaria para ver los daños y qué podía perjudicar a los transeúntes, porque como observamos en las imágenes, igual hay un poste de luz que quedó muy dañado y la reja, que es como una reja de contención que viene donde dobla los vehículos, también está bastante dañada, y también la solera. Entonces también notificamos a la concesionaria, se puso en contacto de inmediato para ver la reparación de eso. Al otro día vinieron de la concesionaria. Esbio también se hizo presente, porque recordemos que Biodiversa es una filial de Esbio. Entonces también nos solicitó que fuéramos a fiscalizar que el terreno haya quedado limpio
Efectivamente, aún queda un poco de olor y siguieron limpiando hasta el día viernes, cuando fue la última fiscalización que hicimos. Bueno, es un tema preocupante. Sabemos que todo esto está en los tribunales correspondientes para buscar las razones reales del volcamiento de esto, que por primera vez sucede acá en nuestra comuna de Cabrera. Pero era algo que don Mario lo ofició, lo dijo en reiteradas reuniones. Nosotros tenemos el respaldo de los oficios donde advertimos que esta situación podía pasar, y lo que buscamos nosotros como municipio, a través de estos pronunciamientos y reuniones que ha asistido don Mario, es la seguridad y tranquilidad de los vecinos de la comuna, porque no es un tema menor. Son lodos, no sabemos si los lodos venían activos o no activos después del encalado, y son materia de investigación, como ya lo señalé, pero no es un tema menor. Nosotros seguimos notificando y las denuncias están hechas en todas las entidades que corresponde, y las entidades que son necesarias que tengan que venir a fiscalizar también están notificadas. Desafortunadamente hubo una declaración del Seremi de Salud diciendo que no había una denuncia de parte del municipio. Sin embargo, la hay. Nosotros tenemos los respaldos de que ingresamos la respectiva notificación. Quizás dentro de la misma Seremi no hay una información fluida de la correspondencia, desconocemos ahí, pero se hicieron todos los trámites que se debían hacer en los momentos que se deberían hacer. Desde el momento uno estuvimos en contacto con la empresa para que nos dieran soluciones y explicaciones de lo que estaba sucediendo. Al día siguiente del incidente también solicitamos inmediatamente una reunión con Biodiversa, donde vino la gerente de sustentabilidad de la empresa, el gerente de operaciones y el responsable regional de la empresa Es Bio, donde ellos se comprometieron a subsanar la situación. Lo que hasta el momento, dentro de lo que está dentro de sus protocolos de RCA, se ha dado cumplimiento. Sin embargo, también es materia de investigación si que efectivamente todo se dio cumplimiento a lo que se establece la ley. Bueno, Fabiola, te agradecemos haber estado junto a nosotros compartiendo este informativo municipal y habernos aclarado, especialmente para la comunidad que está a esta hora a través de TVC viendo estas imágenes y quienes nos escuchan a través de Cadena Sur, este incidente, este accidente de tránsito ocurrido la semana recién pasada en uno de los accesos a nuestra ciudad de Cabrero. Bueno, y al momento de despedirnos, Fabiola, ¿alguna recomendación? Usted, como jefa del Departamento de Medio Ambiente, Sergio Ornato, estamos época invernal, igual hay que recordar algunas precauciones, algunas medidas, especialmente para nuestros vecinos. Por supuesto. Bueno, primero, para cerrar el tema, agradecer la instancia que nos dan como funcionarios para poder informar y aclarar situaciones, porque siempre hay mucha desinformación, tienden a merecer a los medios que no son oficiales del municipio, siempre hay desinformación. Entonces, esta instancia igual se agradecen, donde uno puede informar a la comunidad, repito, sobre lo que realmente estamos haciendo como municipalidad y lo que realmente pasa dentro de la comuna. Las recomendaciones son las de siempre. La responsabilidad del cuidado del medio ambiente, la higiene y el aseo y ornato de la comuna es responsabilidad de cada uno. Independiente de que el vecino haga conductas que no correspondan, nosotros no tenemos por qué repetirlas. Simplemente eso. Bueno, Fabiola, muchas gracias por habernos acompañado. Será hasta una próxima oportunidad. Pues, ¿eh? Gracias. Ya estaremos viendo otras noticias también relacionadas con tu área aquí en nuestro informativo. Muchas gracias, Jorge. Bueno, y nosotros hablando de invierno, plan de invierno 2021, seguimos trabajando para un buen invierno. Con camiones, maquinaria pesada y cuadrillas municipales, continúan las faenas en diversos puntos de la comuna para que nuestros vecinos puedan tener un mejor invierno. Nuestra tarea es paliar los efectos de lluvias que provocan la subida de esteros, acequias y canales. Tal fue el caso del trabajo efectuado la semana pasada en el sector de Lomas de Angol con la instalación de una alcantarilla. Entre las acciones de mejoramiento para la evacuación de las aguas lluvias, se instalan o reparan tubos de alcantarillas, entre otros. Bueno, nuestro alcalde, don Mario Guerque, confirmó que la municipalidad seguirá invirtiendo recursos para evitar amenazas a las viviendas colindantes, según el plan de la Dirección de Obras y a los informes y coordinaciones con los vecinos y dirigentes comunitarios. Seguimos trabajando entonces para un buen invierno. La Municipalidad de Cabrero siempre preocupada del bienestar de todos sus vecinos. Y ya está junto a nosotros nuestra directora comunal de salud,
la señora Claudia Figueroa, quien nos trae toda la información referente a lo que es el COVID, el detalle del plan de vacunación comunal y, por supuesto, el informe de casos COVID-19 en nuestra comuna. Claudia, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todos los vecinos y vecinas que, como cada domingo, nos siguen en este informativo municipal para informarse sobre las últimas novedades respecto al COVID principalmente. Como todos los domingos, vamos a entregar hoy día el calendario de vacunación de esta semana de la vacuna COVID. Ya el 3 de julio cumplimos 5 meses desde iniciado el proceso de vacunación en nuestra comuna. Hoy día hacemos un balance que ha sido un proceso de vacunación muy importante. Hay un gran porcentaje de la población vacunada, sobre 18 años, supera el 90% de la población. Por lo tanto, hoy día podemos hablar de una vacunación exitosa. Pero no nos vamos a cansar de señalar la importancia de que el 100% de los vecinos y las vecinas accedan a las vacunas. La vacunación, recordar que es voluntaria y gratuita. Vamos ahora a conocer el calendario que comienza mañana lunes 5 de julio. Recordar que comenzamos con la vacunación de los menores de 18 años, ¿cierto? Hace un tiempo atrás el ISP autorizó la vacunación con vacuna Pfizer para los adolescentes entre 12 y 17 años. Ya hace aproximadamente 3 semanas comenzamos, siempre respetando el calendario de vacunación que nos entrega el MINSAL. Esta semana igual hemos estado, como todas las semanas, vacunando a todas las personas rezagadas mayores de 18 años que aún no han acudido a vacunarse. La invitación está hecha, puede acercarse a cualquiera de nuestros puntos de vacunación para acceder a la inoculación. Lunes, martes, vamos a estar vacunando a todos los rezagados y segundas dosis, ¿cierto? Y ya el miércoles 7 vamos a continuar la vacunación de las personas de 17 años y esta semana se incorpora al calendario las personas que tienen 16 años. Así que, tal como lo dice el calendario de vacunación, el miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 van a estar poniendo primeras dosis de la vacuna a personas de 16 y 17 años. También recordar que hace 2 semanas comenzamos con el proceso de vacunación de todos los adolescentes entre 12 y 17 años que tienen enfermedades crónicas. Ya las enfermedades crónicas las hemos estado detallando porque no son todas las enfermedades. Si usted tiene alguna duda, por favor, revise los medios oficiales de información de aquí del municipio y si no, acérquese a nuestros puntos de vacunación para que nuestro personal ahí les pueda aclarar las dudas. También vamos a estar esta semana con las segundas dosis a población vacunada con primera dosis entre el 7 y el 13 de junio. Recordar que en Monte Águila nuestro punto de vacunación continúa en la escuela Orlando Vera Villarroel, que se encuentra ahí en la intersección de la calle Carlos Biel con Florencio Rivillaga, y en Cabrero estamos en la biblioteca municipal frente a la plaza de Cabrero. También señalar, es cierto que nos han hecho muchas consultas al respecto de toda la población vacunada con primera dosis con la vacuna AstraZeneca. Ahí, cierto, hubo un cambio con la indicación técnica del ministerio, que la segunda dosis corresponde ahora con vacuna Pfizer, y que esto implicó que cambiara la fecha programada de segundas dosis de vacunación. Nos quedan a todos los vacunados en la semana del 24 de mayo, que les corresponde vacunarse esta semana del 5 de julio, y ya vamos a finalizar la próxima semana, que comienza el 12 de julio, con todos los vacunados en la semana del 31 de mayo. Aquí es importante señalar que nuestros funcionarios han llamado telefónicamente a todas las personas que estaban dentro de este grupo objetivo que se vacunó con primera dosis de AstraZeneca, todos los menores de 45 años, lo hemos contactado telefónicamente. Si alguien no se ha contactado, ¿cierto? La invitación es acercarse a nuestros puntos de vacunación para poder aclarar sus dudas al respecto. Pero señalar que las vacunas están, las tenemos resguardadas para que ellos puedan acercarse con confianza a vacunarse a nuestros puntos de vacunación. Así que reitero,
La vacunación ha sido muy exitosa en nuestra comuna, esperamos que siga así. La verdad es que hemos visto mucho interés en vacunarse en todos los menores de 18 años. Eso habla muy bien de las familias también, del trabajo que están haciendo y que se ha visto que vacunarse hoy día puede salvar vidas. Así que reitero, hoy, si usted está dentro del grupo objetivo y aún no se acerca a inocularse, la invitación está hecha, puede hacerlo en horario de 10 a 16:30, horario continuado, en nuestros dos puntos de vacunación que tenemos en la comuna. Bueno, ya hemos conocido detalles del plan comunal de vacunación, pero ahora, Claudia, es importante conocer también el informe de casos COVID-19 en la comuna de Cabrero. Así es. Me gustaría antes, Jorge, aclarar, porque estoy viendo aquí una señora que está haciendo un comentario respecto a las vacunas. Efectivamente, el día viernes tuvimos problemas con las vacunas porque nos quedamos sin stock de vacunas. Ya aquí yo quiero señalar que nosotros vamos diariamente a buscar vacunas a Los Ángeles. Es la delegación provincial de la Seremi la que nos entrega las vacunas. No es que nosotros las compremos y tengamos disponibilidad, sino que esto es parte del Plan Nacional de Inmunización. Por lo tanto, nosotros tenemos que retirar vacunas que Seremi nos entrega en la ciudad de Los Ángeles. Nosotros vamos todos los días a retirar vacunas y hay días que nos entregan pocas dosis, ¿ya? Y eso no es algo que nosotros manejemos, y el día viernes, efectivamente, alrededor de las 12 del día, nos quedamos sin stock. Entonces hubo gente que acudió a los puntos de vacunación y tuvimos que explicar la situación, que volvieran más tarde o ya directamente que mañana se acerquen a vacunarse. Ahora quiero entregarles la tranquilidad de que nosotros el día viernes en la tarde retiramos un número importante de vacunas, por lo tanto mañana a partir de las 10 los dos puntos de vacunación van a estar con un stock de vacunas para que la gente pueda acceder con confianza y sepa que va a poder obtener su dosis. Pero recalcar que sí, en algunas ocasiones no hemos tenido vacunas, pero ha sido algo súper fortuito, ¿cierto? Y que hemos solucionado con el transcurso de las horas del día. Bueno, continuamos entonces ahora con los números, digamos, del COVID en nuestra comuna, ¿cierto? El informe de hoy día domingo, 4 de julio del 2021, a las 13 horas. Señalar que esta semana tuvimos 13 nuevos casos, son los ingresos semanales. Al día de hoy hay 13 casos activos. Llevamos a la fecha 2.430 casos positivos acumulados, se han realizado 2.375 altas de pacientes que se recuperaron del COVID. Hemos realizado en nuestros establecimientos de salud 14.332 exámenes, ya sean PCR o test de antígeno. Hay 5 vecinos hospitalizados, 3 en residencia sanitaria. Hay 12 pacientes que aún no reciben su alta médica por presentar sintomatología respiratoria importante y tenemos que lamentar a la fecha 30 vecinos que han fallecido por o con COVID. Hay gente que sigue los números que hemos tenido todas las semanas, podrán darse cuenta que hemos ido a la baja con los casos, estamos con pocos casos activos, pero aún sí, cierto, sigue siendo un número importante. Hay 13 vecinos que están contagiados, cierto, realizando sus cuarentenas. Nos gustaría, ojalá, llegar a cero en algún minuto en nuestra comuna. Sabemos que es difícil, pero aún así estamos, no sé si decir contento es la palabra, pero tranquilos porque la comunidad se está portando bien, ¿cierto? Yo creo que estamos aprendiendo a cómo cuidarnos, a cómo manejar. Hace 2 semanas ya llevamos con menos de 30 casos en la comuna, lo que para nosotros también es tranquilizador porque nos da también más respiro a los equipos que han estado trabajando, ¿cierto? 24/7 en esta pandemia. Recordar que en algún minuto estuvimos sobre 200 casos activos, por lo tanto tener 13 casos activos hoy día es tranquilizador. Pero el llamado es a seguir cuidándonos. El COVID no se ha retirado ni de la comuna, ni del país, ni del mundo. Por lo tanto, seguimos nosotros en estado de alerta. Señalar que continuamos en fase 2, ¿cierto? Lo que significa que el sábado, domingos y festivo tenemos cuarentena en la totalidad de nuestra comuna. Y si seguimos así, ojalá pudiéramos avanzar a fase 3, ¿cierto? Para que todos podamos tener un poquito más de libertad, principalmente el comercio,
que es el que se ha visto más afectado con estos cambios de fase. Así que la invitación es a seguir cuidándonos, ¿cierto? Recuerde siempre el lavado de manos, uso de mascarilla en todo momento, distanciamiento físico si puede acceder a él, ¿cierto? Y sobre todo en invierno, ventilación de nuestros hogares. Bueno, queremos agradecer a Claudia Figueroa, nuestra directora comunal de salud, por estas importantes informaciones relacionadas con el plan comunal de vacunación y, por supuesto, el informe de casos COVID-19 en nuestra comuna de Cabrera. Claudia, una vez más, gracias por haber estado junto a nosotros entregando estas importantes cifras. Jorge, me gustaría señalar, se me quedó algo en el tintero, el día viernes 9 de julio vamos a tener nuevamente una búsqueda activa de casos, ¿cierto? Que hemos estado realizando ya periódicamente en nuestra comuna, en nuestro alcalde, ¿cierto? Siempre preocupado de la salud de toda nuestra población. Hemos estado coordinando con el Servicio de Salud Bio Bio, que venga su bus con personal y se toman exámenes PCR gratuitos a toda la población. Vamos a estar aquí en la localidad de Cabrero. Todavía no está definido el lugar, probablemente va a ser en la plaza. Lo vamos a estar avisando como corresponde en nuestras redes sociales, pero desde ya informarle a toda nuestra comunidad que si usted quiere tomarse el PCR, porque estas búsquedas activas de casos son para personas que no tienen sintomatología respiratoria. Por lo tanto, si usted quiere descartar algo, necesita hacerse el examen, la invitación es que el día viernes 9 vamos a estar desde las 10 de la mañana en algún lugar de la localidad de Cabrero realizando exámenes. Por lo tanto, esté atento a las redes sociales para que pueda informarse. Bueno, y con esta importante información, nosotros ya nos estamos despidiendo. Queremos agradecer a usted que nos acompañó a través de TVC, mi canal, y por supuesto a través de las ondas de Cadena Sur. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros en nuestro informativo municipal en este día domingo 4 de julio. Gracias y será hasta una próxima oportunidad. Que tenga una excelente tarde.